Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte de la clase que corresponde al tejido óseo. El tejido óseo es el componente principal del hueso. Si bien el hueso puede estar formado por otros tejidos, como el tejido hematopoyético, vasos, nervios, tejido adiposo, el componente principal es el tejido óseo. Vamos a ver en esta clase los componentes del tejido óseo. Vamos a ver que está compuesto por una matriz extracelular, por células, por el periósteo, el endosteo. Vamos a ver la organización de ese tejido, el tejido óseo compacto, el tejido óseo trabecular y otra forma de organización que sería el tejido óseo retricular o inmaduro y el tejido óseo laminar, que es el tejido óseo más duro. También vamos a ver, pero no en esta clase porque son temas son más complejos para desarrollarlos mejor. En otra clase vamos a ver los temas de osificación, la osificación directa intramembranosa y la indirecta endocondrial, y después el proceso de lo que es la remodelación ósea. Como dijimos, el tejido óseo estaba compuesto por una matriz extracelular y esa matriz extracelular tiene una sustancia que es orgánica y una parte de la matriz es inorgánica. Y está formada por células también, ¿no? Que vamos a ver que hay varios tipos de células que forman el tejido óseo. Y también está formado por un endosteo y un periósteo. La matriz extracelular, como dijimos, tiene una parte que es orgánica, que está la mayor parte de esa sustancia está formada por fibras de colágeno de tipo 1. ¿Ah? Casi el 90, el 95% del tejido óseo, y una sustancia fundamental, que son los proteoglicanos, condroitín sulfato, ácido hialurónico, queratán sulfato, y proteínas adhesivas, la osteocalcina, la osteonectina y la osteopontina. A su vez, la matriz extracelular tiene una parte que es inorgánica, que esa parte está formada por minerales, ¿no? Los cristales de hidroxiapatita, calcio, fosfato, magnesio y por células, ¿no? También el tejido óseo está compuesto por células, las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células de recubrimiento óseo y los osteoclastos. Como vemos, hay cinco tipos celulares que forman parte del tejido óseo. Sin embargo, estos cuatro tienen el mismo origen celular. En cambio, los osteoclastos, como vamos a ver más adelante, se originan de una célula diferente. Bueno, las células osteoprogenitoras derivan de las células madre mesenquimales. Como vamos a ver, las células madre mesenquimales pueden dar origen a muchos otros tipos celulares, como células sanguíneas, otras células del tejido, fibroblastos, otras células del tejido conjuntivo. Sin embargo, bajo el set de factores de crecimiento adecuados pueden diferenciarse a células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras se van a localizar en las superficies internas y externas del hueso y de la microvasculatura que va a irrigar al tejido óseo. Las células osteoprogenitoras, como vamos a ver, tienen un núcleo achatado, son más alargadas y pueden diferenciarse bajo los estímulos adecuados a osteoblastos, ¿tá? Que vamos a ver que cuando se diferencian los osteoblastos, ese núcleo achatado pasa a tener una forma más ovoide, desarrolla mucho más su citoplasma, con un retículo endoplasmático importante, ¿tá? Un aparato de secreción importante, un Golgi, vesículas de secreción, todo eso porque los osteoblastos, como vamos a ver más adelante, son las células encargadas de sintetizar la matriz ósea. Una vez que el osteoblasto queda completamente recubierto de matriz ósea, como aquí el osteoide, vamos a ver que se le llama osteocito, ¿tá? El osteoblasto pasa a diferenciarse de osteocito y ya no tiene ese aspecto con ese citoplasma tan desarrollado. Eventualmente, el osteoblasto puede diferenciar, si queda en la superficie del tejido y ya no es activo, deja de tener los estímulos apropiados, puede diferenciarse a una célula de recubrimiento óseo, que son bastante parecidas a las células osteoprogenitoras,
Son achatadas, tienen un núcleo plano, pasan a recubrir las superficies óseas, como vamos a ver más adelante. Estas células, como vemos, a diferencia de las células osteoprogenitoras, una vez fueron osteoblastos, o sea, son osteoblastos inactivos, digámoslo. ¿Tá? Como dijimos, el osteoblasto es la célula encargada de sintetizar la matriz ósea, y vemos que aquí una microfotografía coloreada con hematoxilina y eosina, al microscopio óptico, cómo se ven los osteoblastos que tienen esta forma poliédrica y se disponen en una monocapa sobre el tejido óseo, ¿tá? Sobre la matriz ósea, y cómo ellas sintetizan la matriz extracelular. ¿Tá? Son las encargadas de sintetizar las fibras de colágeno de tipo 1, los proteoglicanos, las otras proteínas multiadhesivas, y también participan en lo que es la mineralización mediante otros factores, como son las células que es secreción de otros factores. Como son las células necesarias para la síntesis de la matriz ósea, van a ser fundamentales en los procesos de osificación y remodelación del tejido óseo. ¿Tá? Aquí vemos una microfotografía coloreada con mayoría SAN, ¿tá? Como se observa en el microscopio óptico, y vemos aquí toda la matriz extracelular coloreada con azul, y aquí vemos los osteocitos y los osteoblastos en la superficie de la trabécula, ¿no? Vemos cómo inicialmente cuando el osteoblasto sintetiza la matriz ósea, esta matriz no está mineralizada y tiene un color bastante distinto a lo que es la matriz una vez que se mineraliza. A esta matriz no mineralizada se le llama osteoide. Una vez mineralizado se les pasa a llamarse matriz ósea. Aquí vemos todo lo que es la médula ósea, ¿tá? Y aquí tejido óseo. Esta es una microfotografía electrónica de transmisión. Aquí vemos el tejido óseo, la matriz, aquí vemos el osteoide, cómo se forma. Vemos los canalículos, ¿tá? Que vamos a ver más adelante lo que son, y los osteoblastos, ¿no? Con su reticulado endoplasmático bien desarrollado, el núcleo, aquí vemos otro osteoblasto, aquí vemos otro osteoblasto con su reticulado endoplasmático, y aquí vemos una célula osteoprogenitora, vemos la diferencia que hay en los núcleos. Este es un núcleo más achatado y este en cambio es un núcleo ovalado. El citoplasma, como tiene una no vemos el retículo endoplasmático tan desarrollado en esta célula. Vemos, como dijimos, las células de recubrimiento óseo serían osteoblastos que están en un estado inactivo y que están en las superficies óseas, como pueden ser en las trabéculas, en el endostio, en esas regiones, y tienen este aspecto, más achatados, con su núcleo achatado y su citoplasma no tan desarrollado, que eventualmente, bajo los estímulos apropiados, estas células pueden volver a convertirse en osteoblastos activos. Una vez que el osteoblasto, como dijimos, queda completamente rodeado de la matriz, se diferencia a osteocitos, ¿no? El osteocito es una célula que no tiene tanto desarrollo citoplasmático como con el osteoblasto y se encuentra en estas lagunas de matriz ósea. Estas regiones se le llaman osteoplastos, que es el lugar donde se encuentra el osteocito. O sea, el osteoplasto es el lugar donde se encuentra el osteocito. El osteocito se encarga del mantenimiento de la matriz extracelular. Vemos aquí cómo a lo largo de la laguna
hay una región donde no hay matriz ósea y por donde el osteocito va a enviar prolongaciones que van a comunicarlos con otros osteocitos. Aquí vemos como dos microfotografías coloreadas con hematoxilina y eosina y vemos cómo los osteocitos se localizan en las lagunas dentro del tejido óseo, ¿no? Aquí vemos bastantes osteocitos y aquí vemos una trabécula y los osteocitos en sus osteoblastos. Con otras técnicas, como las técnicas de desgaste, puede observarse que los osteoplastos se comunican con osteoplastos adyacentes mediante canalículos, ¿tá? Con hematoxilina y eosina eso no lo vemos, pero con la coloración, con las técnicas de desgaste sí podemos observar estos canalículos que comunican los osteoplastos. Como dijimos, adentro de estos canalículos, el osteocito que está en la laguna va a enviar prolongaciones dentro de estos canalículos que van a comunicarlo con el osteocito de la laguna adyacente y van a permitir unir la prolongación de un osteocito con otro mediante uniones gap. ¿Tá? Esas uniones van a permitir la comunicación entre los osteocitos y además estos canalículos van a comunicar los osteoplastos con otras regiones como los conductos de Haber o los conductos de Wolff o los conductos de Haber, como lo vamos a ver más adelante, y van a permitir la nutrición de los osteocitos que están en este osteoplasto. Como dijimos, la matriz ósea está altamente mineralizada y esa mineralización impide la nutrición de los osteocitos por medio de difusión de nutrientes a través de la matriz. Entonces, a diferencia del tejido cartilaginoso, el tejido óseo va a estar vascularizado, va a tener vasos sanguíneos que van a penetrar por los conductos de Havers y conductos de Wolman, como vamos a ver más adelante, y los nutrientes van a poder llegar a los osteocitos por medio de los canalículos que ellos emiten, que se comunican unos con otros y con estos conductos. Como dijimos, otra célula del tejido óseo es el osteoclasto. El osteoclasto tiene un origen distinto a los otros tipos celulares, se origina de los precursores de granulocitos y monocitos. O sea, varios precursores de granulocitos y monocitos van a fusionarse y van a formar una célula multinucleada. Esa célula, bajo el efecto de determinadas citoquinas, va a diferenciarse a un osteoclasto inactivo, que luego, bajo determinados estímulos, puede diferenciarse a un osteoclasto activo y resortivo. La función del osteoclasto es como si fuera un macrófago. La función del osteoclasto es digerir la matriz ósea. Y eso es muy importante para la formación, para lo que es el proceso de remodelación ósea y para la remodelación ósea del hueso. El osteoclasto, como dijimos, que se origina de la fusión de múltiples células, es una célula multinucleada. Como participa en la resorción ósea, tiene abundantes lisosomas y en el microscopio óptico se observa un borde fruncido. El borde fruncido es esta región de aquí, donde la membrana plasmática muestra pliegues. Y esos pliegues se deben a que es necesario aumentar la superficie de membrana para localizar la gran cantidad de bombas de protones y de canales iónicos necesarias para acidificar el medio extracelular para la resorción de la matriz ósea. A su vez, esta me membrana es neces superficie de membrana es necesaria porque hay mucha exocitosis de proteína donde se liberan vesículas que contienen proteínas como las metaloproteinasas y otras necesarias para la degradación de la matriz ósea y también
Para la endocitosis de restos de la matriz ósea degradada. Por eso es necesario que se aumente mucho la superficie de membrana del osteoclasto. A su vez, el osteoclasto tiene otra región, que es la región que se llama zona clara, donde no tiene organelos citoplasmáticos y tiene gran cantidad de filamentos de actina y que van a ser necesarios para anclar esta región de la célula mediante integrinas con proteínas de la matriz ósea. Entonces, mediante esta unión, el osteoclasto aquí forma una región de resorción ósea que normalmente se llama zona laguna de resorción, que es una zona más clara en la matriz extracelular donde está ocurriendo este proceso de resorción ósea. Y esta laguna queda aislada del resto del tejido. De esta manera, el osteoclasto presenta tres regiones. Presenta el borde fruncido, una zona clara y una región vasolateral, que es por donde el osteoclasto va a eliminar mediante exocitosis todo el resto de la matriz ósea digerida, ¿no? Entonces hace endocitosis a nivel del borde fruncido y la libera en la región vasolateral. Como dijimos, el tejido óseo también está compuesto por un periósteo y un endósteo. El periósteo se encuentra en la región más externa del hueso y está formado por dos capas. Una capa externa, que es fibrosa y que tiene tejido conjuntivo denso, y una capa más interna, que es la osteoprogenitora, donde se localizan células osteoprogenitoras y células de recubrimiento óseo. En cambio, el endósteo, que se encuentra en las regiones internas del hueso, va a tapizar todas las cavidades óseas, la interna del hueso y las trabéculas, ¿no? Entonces, está formada por células osteoprogenitoras y células de recubrimiento óseo. Dijimos, el tejido óseo puede organizarse en tejido óseo compacto o denso y en tejido óseo esponjoso o trabeculado. Aquí vemos la foto de un hueso largo, de la epífisis de un hueso largo, y vemos cómo en la región más externa del hueso tenemos el tejido óseo se organiza de forma más compacta, más densa. En cambio, en la región central, vemos una organización más trabeculada, que tiene espacios libres, donde en esta foto no tienen nada, pero normalmente en el hueso están ocupados por médula ósea. Esta organización trabecular es lo que le da al hueso, la parte interna del hueso y al tejido, este aspecto esponjoso. Y al tejido óseo se le llama entonces tejido óseo esponjoso. La parte más externa está compuesta por tejido óseo compacto. También dijimos que el tejido óseo, podía organizarse en tejido óseo reticular, no laminillar, que es el tejido óseo que puede encontrarse tanto en el tejido que se puede encontrar en el tejido óseo esponjoso o trabecular primario, y es el originado durante la osificación. Es el primer tejido óseo que vemos, ¿tá? Luego, ese tejido óseo sufre remodelación ósea y puede tener un aspecto laminillar. Y este aspecto es el aspecto que observamos en el tejido óseo maduro. Y este sí lo podemos encontrar también en el tejido compacto. O sea, el tejido óseo laminillar puede estar tanto en el esponjoso como en el hueso compacto. En el tejido óseo compacto, en cambio el reticular podemos observarlo solo en el trabecular primario. Aquí vemos dos microfotografías coloreadas con hematoxilina y eosina, donde vemos el tejido óseo reticular y vemos que las células, los osteocitos dentro de la matriz ósea, tienen una disposición aleatoria y que tiene una mayor concentración. Relación de células en relación a la matriz, o sea, tiene una mayor proporción de células en la matriz ósea. Y el aspecto de la matriz ósea es un tanto más basófilo que en el hueso maduro, donde vemos que tenemos un aspecto laminillar de laminillas. Los osteocitos se localizan en osteoplastos que están organizados en el eje de las laminillas
Y en general, y las laminillas pueden organizarse concéntricas a un conducto central que se llama conducto de Schabers. Acá tenemos una microfotografía con la técnica de desgaste y podemos ver cómo las laminillas se ubican concéntricas al un conducto de Boltzmann, perdón, a un conducto de Schabers. Vemos cómo las laminillas se ubican concéntricas a un conducto de Schabers, por donde pasan los vasos sanguíneos y nervios, y cómo los canalículos se ubican con un eje radial al conducto de Schabers, ¿no? Al sistema de canalículos. Vemos varias, estas regiones en negro son, que se ven en negro son los osteoplastos, y vemos cómo se organizan en el eje de las laminillas. ¿No? Aquí vemos otra ostiona. Las laminillas concéntricas al conducto de Schabers se les llama ostionas, son sistemas de ostionas, como se organizan en el hueso maduro. Entonces acá vemos una ostiona, aquí vemos otra, aquí vemos un conducto de Schabers, aquí vemos otras ostionas y vemos que en algunas regiones no tenemos la ostiona completa, sino que vemos laminillas entre ostionas y ostionas, y estas laminillas entre unas ostionas y ostionas se le llaman laminillas intersticiales, que son laminillas de ostionas que una vez existieron. Y si hiciéramos un corte transversal del hueso, tenemos también laminillas que son circunferenciales, que son las que están externas e internas al eje del hueso en el hueso compacto, ¿tá? Porque, bueno, en el tejido óseo compacto tenemos aquí las laminillas circunferenciales, aquí las laminillas que son concéntricas al conducto de Schabers y que forman el sistema de Schabers o la ostiona, los conductos de Schabers, los conductos de Boltzmann, los vasos que van a nutrir el hueso, que van a conectar mediante los conductos de Boltzmann, un conducto de Schabers con otro, y también van a nutrir la cavidad medular del hueso. Aquí tenemos las laminillas circunferenciales del peri del perdón el hueso de tejido óseo compacto, las tenemos aquí y también aquí en la parte interna. Y decir que las trabéculas en el hueso esponjoso maduro, las perdón las trabéculas en el hueso esponjoso maduro también tienen laminillas, ¿tá? Por último, como dijimos en varias oportunidades, el hueso, el tejido óseo, es un tejido vascular, ¿no? Y el hueso está perforado en varias oportunidades por regiones por donde van a ingresar los vasos sanguíneos nutricios y que en los conductos, en el tejido óseo compacto, van a ir mediante, van a. Atravesar, van a ir por los conductos de Boltzmann y de Schabers. Bueno, como bibliografía a estos temas, al tema de tejido cartilaginoso y tejido óseo, pueden encontrar en estos libros, en el Genesen, en el Ross, en el Blum Fawcett, y estos dos últimos, están presentes en el portal Timbó, con acceso gratuito. Por último, mencionarles que el audio sobre todo del cartílago, encontré dos errores que cometí al hablar. Comentarles que en el minuto 10:30 se menciona que el pericondrio es cartílago fibroso. Aquí me equivoqué y debería de haber mencionado que el pericondrio es un tejido conjuntivo fibroso, ¿tá? Que es un tejido diferente. Y luego, en el minuto 17:37, cuando se habla que el cartílago hialino forma parte del molde de los huesos,
Se menciona que el cartílago después se osifica. Bueno, en realidad no es que el cartílago se osifique. El cartílago, el tejido cartilaginoso es sustituido por otro tejido, que es el tejido óseo. ¿Tá? Bien, cómo sucede ese proceso de osificación lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Tá? Presten atención que esta fe de ratas corresponde a la primera parte de la clase, que es la clase de cartílago. Bueno, espero que esta información les haya sido, esta clase les haya sido útil, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.